Sí, ya me estoy sacando los niños, bueno, los tres niños, pero ya pasaron. ¿Se grabó algo? Ok. Ya estamos, familia, ya estamos listos, prestos y dispuestos. Hace calor. No prendí el aire acondicionado, qué pena. Bueno. Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida, linda, preciosa y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor. Haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera comenzamos el rugido grupero de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Saludando desde la cabina de controles a Martita Gómez, acompañándonos con mucho gusto y con mucho susto también, claro. Y de este lado del micrófono, tu servidor Cristian Rodríguez, super show del sabor. Y damas y caballeros, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, y estamos aquí listos, prestos y dispuestos para llevarte la charla de los miércoles, la charla entrevista, nada más y nada menos que con Luis de Jesús Peligroso del Sax. ¿Qué pasó, mi querido Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Cristian? ¿Cómo estamos aquí? Muchas gracias por la invitación. Ah, no. Ya nos habíamos hablado, pero... Sí, sí, pero aquí al aire todavía no. Bueno, dime. Pues aprovecho ahorita también para saludar a todos los que están en la transmisión en vivo. Por ahí ya veo que están conectando ahí mis paisanos ahí, orgullosamente de Álamo. Ah, a ver, más sí. Cerquita. Ahí un saludo está. A todos, un saludo. Oye, fíjate que desde Álamo tenemos, por ejemplo, siempre nos está aquí al pendiente de la transmisión, Sony Hernández Cabrera, también desde Álamo, de Sombrerete Álamo, Eli López Martínez, Patti López también, Aníbal, bueno, no me acuerdo, Aníbal, discúlpame, no me acuerdo tu apellido. Pero y más, mucho público, pero digamos que ellos son los que más interactúan con nosotros, nos mandan ahí comentarios y todo el asunto, y aquí estamos, echándole ganas, mi querido Luis de Jesús. Oye, ¿y qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues, vengo a interpretarles unas agradables melodías por ahí, instrumentales, en saxofón, unos temas populares, por ahí los vamos a estar escuchando. Perfecto, damas y caballeros, unos temas ricos, sabrosos para todos ustedes, para deleite, y vamos a estar platicando obviamente acerca de su trayectoria, los eventos donde ha participado mi querido Luis de Jesús, y damas y caballeros, de los hijos ilustres del Valle Dorado de la Naranja,
Álamo, Veracruz, para todos nuestros buenos amigos que nos escuchan en La Unión, en El Ídolo, Puerta 7, Tierra Blanca, Boxter, ¿dónde más? Chapopote, Núñez, de allá es nuestro buen amigo, el profe Edgar, y bueno, la Avenida Independencia, ¿dónde más? ¿Qué más colonias hay? La colonia centro, para empezar. La zona centro, sí, cierto. Oye, por ahí alguien que nos estaba viendo me preguntó a qué horas estaba pendiente de la transmisión desde Estados Unidos, tú, están viendo ahorita. Para Enrique Quintana y los amigos ahí, Benjamín Aquino, también están ahí al pendiente. Oye, ¿será cierto que allá en Estados Unidos, puro chicken en Chile, por favor, ¿no? O comen de todo, ¿sí les gusta la comida mexicana? Sí. Ah, bueno, sí, si no, aquí los vamos a funar. No es cierto. Damas y caballeros, pues es tu dosis diaria de diversión, aquí estamos desde la cabina feroz, ya estamos en el Facebook, familia, entren a la página de Radio Lobo, la página de Facebook, Radio Lobo 96.7 es la que manda, ahí está el video, ponle play, y en la sección de comentarios puedes comentar o preguntar lo que quieras, somos un libro abierto. Dice Marco Márquez, saludos, ánimo y éxito. Eligio San Juan, saludos y éxito en tu carrera, amigo peligroso del sax. María Itzel Martínez Pérez, saludos y muchos éxitos. Alexis David, yo quiero un saludo, yo quiero dos, por favor, con todo, con aguacate y crema. Dice el Checazo Alvaradazo, saludos, buenas tardes, Cris, saluditos, mi querido Checazo, y saludos a Martita también, de parte del Checazo Alvaradazo, desde Matamoros, Tamaulipas, dice, siempre al tiro, cálmese, no esté de bélico, por favor. Saludos a Pablo Vargas, dice, saludos Luis de Jesús desde Álamo, Veracruz, Alexis David, Marco, oye, todo tu club de flanes y gelatinas, aquí lo tenemos. Ahí están todos mis amigos, por ahí voy a leer un poco los comentarios. Ahí está mi amigo Omar, el chilango, ahí está, un saludito también para mi amigo Don Eligio San Juan, ahí de Jardín Nuevo, para mi amigo también Pablo Vargas, para mi amigo Benjamín, mi hermano más que nada, y para también Quique, te decía, están desde Estados Unidos viendo la transmisión, saludos desde California, dice mi amigo Chico Gabriel, desde aquí de la Huasteca. Perfecto, damas y caballeros, pues con el saludito para todos nuestros buenos amigos desde la Huasteca. Vámonos con música, familia, y te vamos a presentar este super éxito aquí en el radio, se llama La Toxiloca, súbele, compay, y nosotros seguimos en la transmisión, echando el cotorreo. ¡Vámonos! ¡Sale! Bueno, familia, ya en estos momentos en el radio se está escuchando música. Si quieres, te puedes retirar tantito para que no te distraiga la música que tenemos aquí en audífonos, en monitor. Familia, y bueno, aquí no te podemos poner la música por los derechos de autor. Ya nos quita Facebook el video. Pero aquí estamos platicando, mi querido Luis de Jesús. ¡Ah, mira! Yainita Romero, del portal número 1 de noticias de Álamo y toda la zona norte del estado de Veracruz. Voces del pueblo. Dice Yainita, saludos a ambos y un abrazo. Ahí está Yainita. Fíjate que Yaina está publicitando los servicios de Pool Paradise. ¿O es Paradise Pool? Ya no me acuerdo. Pool Paradise. Pool Paradise. No, al revés. ¡Chihuahua! Yainita, apóyanos. Es que Yaina, tú eres la embajadora de la publicidad de Voces del Pueblo. Y además tú estás allá en Álamo. A ver, sí, Yainita anuncia los servicios de eventos del salón, de ahí del oye, nos faltó mandarle saludos a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, de ahí se encuentra, es Paradise Pool Events. Ahí está, Paradise Pool, ya quedó. O sea, digamos, la piscina del paraíso, creo, sería la traducción. Dice Yaina, yo los apoyo. Díganle como quieran, la gente ya sabe dónde está. Mi querido Luis, pues fíjate que me tocó ver un video que grabaste precisamente allí en ese salón. Cuéntanos cómo fue la experiencia de grabar. Parece que ya estaba el evento, ¿no? Había un evento allí y aprovechaste para grabar. ¿O cómo fue ese video de la cita? Buscamos principalmente tratar de ambientar que la canción se acoplara a lo que es la... Marco Márquez. De que la escena, o sea, se viera como algo acoplado al tema, o sea, como un tema triste, podríamos decirlo. Ajá. Nuestro amigo Juan Carlos, pues, nos tuvo bien a prestarnos la... brindamos el espacio, o sea, patrocinador aquí, y aprovechamos, pues, también ahí dimos discusión. Oye, ¿quién fue la persona que apoyó en la logística de grabación, de audio? Precisamente un amigo que nos acaba de mandar un saludo, Pablo Vargas, del Canal 6 de Álamo. ¿Él apoyó en la filmación, me parece? Él es el productor de video. ¿En el audio? Del audio, nuestro amigo de Cerro Azul, David
Fernández de nuestro queridísimo amigo, hijo de nuestro querido amigo Krishna Fernández de Superlobo. Sí, así es. Grandes amigos, damas y caballeros, mi querido, que estuvo cumpliendo años hace poquito, Krishna. No recuerdo, creo que fue en julio, a finales de julio, ahí, seguramente Alejandro, el ¿cómo era? Alejandro el Grande, creo que le dicen, David el Grande, no me acuerdo, algo así, nos va a sacar de la duda, por favor, ahí, que aquí le mandamos saludos, obviamente, en el Rugido Grupero, pero, pues sí, David vino cuando hicimos la entrevista con Krishna. Me parece que fue el año pasado, y vino también David a compartir pues parte de su experiencia en el grupo Superlobo, y pues hijo de toda una institución en musical, compositor, productor, mi querido Krishna Fernández. Y pues, por eso tu video salió como debe ser, profesional. Oye, pero has grabado otros, me parece que en el parquecito de Pueblo Nuevo, creo, ahí donde está el reloj y todo eso. También una producción igual de la mano de mis amigos Pablo Vargas y David Fernández, de la mano los dos siempre hacemos un gran trabajo. Damas y caballeros, pues ahí está. Redes sociales, Luis, para que la gente vea los videos. Yo ya los vi. Está el de la cita, también cama y mesa, me parece. De los temas que tengo así en producciones profesionales, Piel Canela. Ándale, sí, cierto. Romántico, inolvidable. Un tema salsero, un clásico, un ícono. El Gran Varón, La Cita. Y un tema romántico también que se llama El Día Que Puedas, que interpretó Manuel. El Día Que Puedas, me mandas con alguien. Ah, sí, ya. Oye, mi querido Luis, pues damas y caballeros, Luis está a sus órdenes para cualquier evento social, sea boda, 15 años, un aniversario de bodas, también una serenata. Ahí, por ejemplo, que alguien se le... Te va así, nada, una pregunta. Tú, fíjate, aquí nosotros damos el comodín de decir... Esa no la quiero preguntar, paso. Entonces usas el comodín. ¿Alguna vez te han contratado así como que un chavo se le va a declarar a su novia? Dice, pero le voy a hacer un picnic allá en el río Pantepec, allá en la orillita. Entonces voy a llevar mi mantelito rojo así de cuadritos y la canastita con los sandwichitos y ya él sentado y... cierra los ojos, mi vida. Y ya, ay, bueno, está bien. Y cierra los ojos. Y ya entras tú con tu bocina, con la, ¿cómo se llama? Con batería recargable y todo y entras... No sé, no sé, ¿quieres ser mi novia? No sé, ¿alguna vez te ha tocado hacer algo así? Tengo varias experiencias, no precisamente en el río, pero sí en diferentes locaciones de Álamo, algunas con terminan bien, algunas no tan bien. ¡Casi grandes! Damas y caballeros, no lo contraten porque seguro su novia le va a decir que no. Digo, no es cierto. ¿Cómo es que no por qué no terminan bien? Voy a contar una en la que me pasó. A ver, fue una serenata, de hecho ya eran novios. Ah, ya, eran, ya okay. Eran novios, pero el chavo me contrató, me dice, llegas a ti, no me conoces, nada más llevas la serenata, tocas y te vas. Pero pues resulta que solamente toqué, que será una canción, dos, y me echaron de la casa. ¿Tú ibas como para media hora o algún número? Sí, llegó para media hora. Ya. De perdido. Y la muchacha pues sí quería al chavo. Pero pues ahí el tema, ahora sí que fueron los papás y dijeron, no, mi hijo, retírate. Y la muchacha, no, pues casi con todo respeto, pues ya no se pudo. Una pregunta muy importante. Esto que no salga en el video, vamos a salvar los micrófonos. Pero ya te habían pagado. Ya. Ay, gracias a Dios, sí, porque, oigan, esto es un negocio. No es cierto. Oye, y la que mejor ha salido, la mejor experiencia que has tenido en este tipo de pedidas de mano o aniversario, ¿cómo ha sido? Pues me ha tocado de amigos conocidos que van primero a pedir, que andar apenas a ser novios. Ajá. Luego de ahí, esas mismas personas que ya van a pedir la mano. Ah, o sea, la pedida de novios y luego la pedida de mano. Y también. Luego en la boda. ¡En la boda! Hasta se siente bonito. Por esta, mi camarada, Misael Aquino, que nos acaba de mandar un saludo. Este camarada. Benji Aquino. Misael Aquino. Misael Aquino, aquí está. Ah, perdón. Fíjate que este camarada. Sí. Lo acompañé.
desde que fue a pedir a su novia, fue a pedir café a su novia, desde que fue a pedir su mano, se casó, el baby shower, el bautizo y el cumpleaños de su hijo, y ahí andamos. Hoy no más, entonces. Oye, Luis, una pregunta así entre nos. ¿Qué se siente cuando un cliente, digamos, cliente satisfecho, me gustó cómo tocaste, o sabes qué, siento que eres parte, bueno, obviamente no de la relación sentimental, pero sí de... Ahorita vamos a una sección y seguimos con la pregunta. El rugido inspirador. Bien, damas y caballeros, fíjate que muchas veces se dice que nosotros somos seres sociables. ¿Qué cosa es de que somos seres sociables? Bueno, de que en nuestro ADN, por así decirlo, en nuestra mente, en nuestro raciocinio, pues estamos ya por cuestiones biológicas y ancestrales, estamos destinados para congregarnos en tribu, es decir, para formar parte de una sociedad. Bueno, también hay excepciones donde algunas y muy pocas personas dicen, no, a mí no me gusta, me engento, no me gustan los tumultos, yo aquí con mi soledad, solo sin tu compañía, aquí estoy bien, aquí estoy feliz. Pero muchas veces, damas y caballeros, esta característica que tenemos las personas de que somos seres sociables, queremos ser parte de ese grupo social, ya sea de los amigos de la escuela, de los amigos de trabajo, de los vecinos de la comunidad, y muchas veces cualquier cosa que nosotros hagamos tiene una repercusión en todo ese grupo de personas. Que pues si haces algo ahí contrario a las buenas costumbres, pues ya se hace el chisme, ya andas en boca de la gente. Entonces, qué mejor que dar buen testimonio. Pero el problema viene cuando algunas personas con mala voluntad comienzan a inventar falso testimonio contra tu persona. Comienzan a hacerte críticas destructivas, comentarios con el único fin de bajar tu autoestima, comentarios malos, comentarios con mala intención, en fin, comentarios hirientes. La pregunta viene que después, ¿qué sucede contigo cuando escuchas esos comentarios? No, pues es que me apachurro, no, pues es que ya me dijo de cosas, ah, ya me amargó, ah, ya me puso de malas, ya me deprimí, ay, nadie me quiere, todos me odian. Pero fíjate bien, lo que te incapacita no es lo que te dice esa o esas personas. Lo que te apachurra, lo que te deprime, es el poder que tú les das o que tú le das a esas palabras. Porque puede venir cualquiera persona, inclusive que sea un perfecto desconocido. ¿Y cómo vas a dejar tus emociones y tus sentimientos en manos de un desconocido, en las palabras de un desconocido? Preocúpate cuando venga de una persona que te quiere, que te conoce y que te ama. Puede ser tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu pareja. Pero cuando vienen comentarios de personas que realmente no tiene una fundamentación, una razón de ser, pues ¿para qué uno tomar esas palabras como válidas? ¿Para qué? Fíjate bien, lo que le da fuerza a una mala palabra no es quién la dice, sino tú que la estás recibiendo. Así que la próxima vez que te hagan algún comentario feo, feón, algún comentario horrible, horripilón, algún comentario macabro, feo, pues ten mucha atención de preguntarte, ¿realmente hay una justificación para que me digan ese comentario? ¿Es una crítica? ¿Y puedo yo hacer algo? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Si me dicen, es que eres bien, bien flojo. ¿Acaso soy flojo? ¿Será cierto? O sea, primero haz un análisis. Si esa persona tiene fundamentación para estarte haciendo ese comentario o esa crítica, y posteriormente, pues si es verdad, pues hay que hacer algo para dejar ese mal hábito y ser mejor. Por el contrario, si no es verdad, pues ya, déjalo pasar. Así que, damas y caballeros, pues tú tienes el poder de ser feliz o no. Así que seamos felices, damas y caballeros. Vamos con música. Y esto se llama con Diego Herrera, Tu Risa. ¡Súbele a tu radio! Felipe se llama un amigo mío que próximamente se va a casar y con nuestra cantante en El León del Sabor. Y ese día, pues nosotros conocemos un saxofonista aquí en Tuxpan, pero ese día casualmente va a estar ocupado. Entonces la pregunta, mi querido Luis, ¿tú
podrías venir a tocar a Tuxpan. Es decir, yo sé que tú eres de Álamo, en estos momentos pues, hay una entrevista, aquí te invitamos a la radio. Sabemos que ya has participado en entrevistas en Radio Cañón, que es la estación de Álamo, nuestros amigos, compañeros locutores, colegas. Pero ahorita pues te invitamos para acá. No podemos llevar la estación a Álamo, pero tú sí pudiste venir. Pero si te contratan en Álamo, perdóname, en Tuxpan, Poza Rica, Cazones, Cerro Azul, ¿dónde más? ¿Dónde, algún lugar? Tamiagua. ¿Tú sí sales de Álamo? Yo encantado, hasta donde me lleven. Si me llevan fuera del estado, de la república, encantado. Tenemos un repertorio, ahora sí que a lo que el cliente le agrade para amenizar un momento memorable, ¿sí? Ya sea, lo ideal, cuando me contratan para una boda, el cliente solicita que amenice, no sé, la recepción o la cena. Uh-huh. Estamos con algo romántico. Ya. Pero cuando la gente le gusta el ambiente pachanguero, también le metemos cumbia. Sí, es lo que la gente le agrade. Oye, fíjate que ahorita, damas y caballeros, vamos a poner la sección de saludos para leer todos sus comentarios que nos están escribiendo aquí. Amablemente los vamos a leer todos. Y y posteriormente tenemos una sección del duelo feroz. Vamos a poner a picudear dos canciones, precisamente tropicalonas, porque la estación es tropical y grupera. Vamos a ver quién nos llama. Radio Lobo, buenas tardes. Dígame, saludos para quién. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por esa reflexión que deja mucho para que entiende. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada, caballero ilustre. Aquí estamos a la orden, ya sabe. Sí, quiero mandar un saludo para Pedrito, el amigo de Puente de Piedra. Ah, ¿cómo no? Ahorita se lo mandamos. Sí, también para la familia Olmedo García y las chiquititas Amazonas, Montserrat y Palomita. Perfecto. También para chica, la pequeña chiquita. Oiga, el lunes concursé en el canto de El Mandado, nunca escuché porque la tuve fuera 2 días. Pero allí eso, allí comuníquese a las 2, porque yo a las 2 no estoy aquí. Y luego me dijo Ceci que no me dijo que se iba de vacaciones, me dijo échale a ver quién gana, a ver si me dan un lugar, porque fue la canción esa que le canté a Ceci. Pues mire, comuníquese mañana a las 2 y ahí le resuelven el asunto. Sí, bueno, cuídense mucho y Dios los bendiga y saludos para Martita. Ah, bueno, yo le digo. Ahí estamos. Adiós. Damas y caballeros, yo quedé de comprar un teléfono ya con bocina integrada y no lo he comprado aquí para echar el chisme con todos ustedes. Bueno, mi querido Felipe y Bequita, aquí tenemos ya para la recepción. Oye, mi querido Luis, hace un momento estábamos hablando de las experiencias bonitas cuando una pareja, por así decirlo, desde la pedida de mano y luego desde que pide ser novios, luego la pedida de mano, la boda, el baby shower, todo. ¿Qué se siente? Digo, o sea, a mí también me ha pasado como músico, pero yo quiero saber de tu persona, ¿qué se siente cuando un cliente te vuelve a hablar? Cuando ves el número, por decir, yo luego, cliente 13 de agosto, y es el cliente 13 de agosto, cliente 13 de agosto del año pasado. Y ahorita otra vez estamos en agosto. Seguramente me va a volver a contratar. O sea, yo me pongo feliz. Díganse. Sí, buenas tardes. El León del Sabor a sus órdenes. ¡Ay, qué bueno! Oiga, no tiene libre la fecha. No lo sé. Pero en tu caso, ¿qué se siente cuando un cliente te llama y ya tú sabes que él te contrató el año pasado en una fecha anterior y luego te vuelve a contratar y luego otra vez? ¿Qué se siente de ese,
no sé, esa consideración que tiene el cliente de decir, yo quiero a él. Yo sé que hay muchos y es más, pudieran decir mis invitados, oye, un payaso, o tráete a un estandupero, o tráete un trío guapanguero. No, 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 va a venir Luis de Jesús. ¿Qué se siente? Es gratificante, yo creo que es el momento cuando uno se siente realizado como músico porque puede formar parte de un momento especial para esa persona. Se ya. Siente uno realizado. Yo ahí me siento realizado cuando el cliente de esa manera, o sea, reconoce mi trabajo, porque soy parte de ese momento. Perfecto. Sí, fíjate que hay una, ¿cómo podemos decir? Una interpretación acerca del trabajo que uno hace. Por ejemplo, cuando desde el trabajo más sencillo, pudiéramos decir un trabajo sencillo, una persona que hace limpieza, por decir, es un trabajo sencillo. Hay trabajos más complejos, por ejemplo, de un soldador, de un tubero que tiene que manejar allí cuestiones eléctricas y luego en alturas, en mucho riesgo. Entonces, hay trabajos más sencillos, que no necesitan tanta complejidad. Pero hasta en el trabajo más sencillo, cuando llega una persona a un lugar y está súper limpio, rechinando limpio y huele bonito, ¡oh, qué agradable! Y la persona que está haciendo el aseo, yo lo estoy limpiando ahí. Entonces encuentra dignidad en su persona de que gracias a mí está limpio. Yo llego a otra oficina y está, allá hay una mancha. En mi área no hay manchas, fíjense. Entro yo a un lugar y huele raro, huele como a comida. En mi área no huele nada a comida. O sea, uno encuentra esa grandeza de su persona a través del trabajo. Y ahorita que lo acabas de mencionar, pues me siento realizado porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. A alguien le gusta mi trabajo. O cuando aplauden, ¿no? Que no te ha pasado que de repente estás tocando y pues uno le echa el vistazo, ¿no? A todo el público. Y no te ha pasado que hay una persona que está así, atenta. Y tú así de, ah, me está viendo, ok. Y terminas y es la primera persona que agarra a aplaudir. No sé si te ha pasado algo así, ¿no? Siempre, Cristian, ¿eh? Muchas veces, incluso pues de repente ahí se acercan, cuando te acercas ahí, no sé, la selfie o la transmitida en vivo, a grabar, ¿sabes? Para el recuerdo. Sí, para, sí. Para el Face que estuvimos aquí. Y o si la gente le gusta la música y en ese momento tiene ganas de bailar, de repente ya parejas, sea un bolero, una balada, ya. Se ponen de pie y a disfrutar el tema. Perfecto. Pues damas y caballeros, precisamente hablando de la música que Luis toca en los eventos, vamos en unos momentos a leerla, a leer los saludos, familia, todos los comentarios que nos están poniendo, y Luis nos va a dedicar una ¿qué te parece si empezamos con algo tranquilito? Por ejemplo, un bolerito o algo así, ¿qué te parece? Sí, está bien, estaría genial. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo que nos podrías dedicar algo así? Un bolero sabrosón, tropicalón. Tema romántico muy popular. ¿Como cuál? A ver, ¿podemos saber o que sea sorpresa? Es un secreto de amor. ¡Asomecha, Maribar! Damas y caballeros, de la inspiración, bro, ya se nos fue el rey del jaripeo, ¿ah? Pero, pues, imagínate, cantante, autor, o sea, de su inspiración, esta canción llegó para quedarse. Y bueno, vamos primero a escuchar la sección de los saludos. Ahorita tenemos otra canción, falta otra canción. Y posteriormente, damas y caballeros, Luis nos va a dedicar El Secreto de Amor. Y bueno, estábamos platicando también hace ratito de esas experiencias, algunas no tan agradables, porque aquí en mi casa nadie va a venir a pedirle a mi niña, no está en edad de tener novia. Y joven, la bronca no es con usted, por favor, retírese. Y tú, pues bueno, con permisa. Y experiencias bonitas, ¿no? Como cuando vamos, la boda y el bautizo y todo lo demás. Pero hablemos ahora de los diferentes eventos donde has participado. Por ejemplo, yo he visto en tus redes sociales que has participado, por ejemplo, en algún domingo cultural. ¿En qué otro tipo de eventos? Pues, domingos culturales, tiene ratillo que ya no me he presentado, pero estoy planeando para hacer por ahí una gira en diferentes municipios. Pues para darme a conocer con el público. Sí, es lo perfecto. Que estoy buscando ahorita. Pero también hace ratito nos estabas comentando de pedida para novios.
si algún muchacho, si algún caballero o alguna chica, te ha tocado que alguna chica te, le voy a pedir a mi amigo, es que es mi super amigo, yo sé que él me quiere y yo lo quiero y nos queremos, pero ni, él no se anima porque así es de tímido. Y quiero yo pedirle que sea mi novio, pero quiero que vayas a tocar. ¿Alguna chica te ha tocado que te pida así? Sí, fíjate. Soma, ¿y cómo ha terminado? Pues bien. Bien. De eso no han tenido malas experiencias ahí. En cuestión de que las chicas le piden a los chicos. Oh, ya, ya, ya. Chicas, amigas que nos están escuchando, que están viendo la transmisión, pueden contratar a Luis para si van a hacer su su pedida de novio. Sí, pedida de novio. La otra pregunta, bueno, has participado en pedida de novio, pedida de mano también, bodas, 15 años. Bodas, 15 años. Fíjate que estuve por ahí el sábado. ¿Este sábado que pasó? Este sábado que pasó ya. Ahí cerquita de Taniagua, nada más que de otro lado, en Tamalín. Tamalín. En la playa de San Jerónimo. Ya. Estuvimos en unos 15 años. Oye, ¿qué no fue la guapangueada, creo? No. No, no, no. Ah, no. Fue con mis amigos de piel trigueña, de ahí de Cerro Azul, Veracruz, que me dijo Juan Jesús Martínez, la voz de la voz. Ah, sí, cierto, gran amigo. Que ya lo tuvimos aquí de visita, mi querido Juan Jesús. Oh, tiene una voz impresionante, la verdad. Talentazo. Sí. Fíjate que ese día, todas las canciones que toqué, yo creo, no sé si la gente traía mi lista de canciones, porque todos se las sabían y las cantaban. Oiga, nada más. Oiga, quedé hasta yo sorprendido, dije yo. Ya traen filtrada mi repertorio, porque ey, las bailaban y las cantaban. Oye, entonces, Piel Trigueña, está Juan Jesús, creo que hay otras personas también trabajando, sí, con él. Sí, sí. Mi amigo por ahí también está mandando saludos, Rubén Zambrano. También otro de los grandes cantantes de allá de Cerro Azul. Yo tuve la oportunidad de conocer, la primera vez que conocía, bueno, sí, la primera vez que vi, quise decir, porque no es, lo conocí la primera y luego lo conocí una segunda vez. No, la primera vez que vi a Rubén y tuve la oportunidad de interactuar con él, fue en un evento que tuvieron aquí con el grupo Área Azul de Nelson. Le mandamos un saludo a Nelson, a todo el grupo, el baterista, ahí andaba, bueno, todos andábamos en la fiesta ese día. Rubén, que también estuvo en La Voz. Sí. Rubén Zambrano, entonces está Juan Jesús, Rubén Zambrano y una amiga también es de aquí, de Tuxpan, no es Ari, Selene. Ah, ya. Selene. Perfecto. Vámonos a la sección de los saludos y nos deleitas con tu canción. Claro. Es la que manda. Gracias por estar con nosotros. Bien, damas y caballeros, recuerda que los saludos llegan a ti gracias al amable patrocinio de Chevrolet. En este verano 2023, que no te agarres sin coche, te vas a ir de vacaciones o vas a regresar de las vacaciones, regresa con tu nuevo Chevrolet. Estamos invitándote para que vayas aquí a la concesionaria que está en Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Adem Chaín, en la entrada a Jardines. Allí están nuestros amigos de Chevrolet, Find New Routes. Y tienen unidades disponibles para entrega inmediata, así que tienen la clasificación de seminuevos certificados Chevrolet, donde puedes adquirir un auto seminuevo, es decir, alguien ya lo compró, pero después dijo, no, mejor me llevo otro, y ese auto, pues no, o sea, está casi nuevo, no le podemos decir que es nuevo, pero por eso se llama seminuevo, y son ligeramente más económicos que un carro nuevo de paquete, 0 millas, 0 kilómetros, don Francisco. Así que tienes esas dos opciones, o te llevas un coche nuevo, 0 millas, 0 kilómetros, o te llevas un seminuevo. El teléfono es 783-106-8767. Y recuerda, vive tu verano 2023 con Chevrolet. Vamos a mandar saluditos, damas y caballeros, a todos los que están escribiendo aquí.
todo el club de flanes y gelatinas de Luis de Jesús está presente aquí en la transmisión. Un saludo primeramente para Jaina Romero, ándale, del portal número uno de noticias de Álamo y toda la región, que nos hace el favor de compartir nuestro video todas las tardes en su portal de Voces del Pueblo. Gracias, Jainita, por tu amistad. Dice Leticia Perea: felicidades, Luis, gran artista de Álamo. Sonia Hernández Cabrera: te dije, yo me acuerdo, es nuestra presidenta del Club de Flans Gelatinas de Álamo, Sonia Hernández Cabrera. Lía Berzabe desde Campo Real, dice: saludos a todos los radioescuchas, un millón de bendiciones para todos. Eso. Sergio Alvarado dice: seguramente va a tocar la de Sentimental. No, va a tocar la de Secreto de Amor. Ya, ni modo, Sergio, el checazo. Leandro Tellez Vargas de Tlaxcalantongo, Jicotepec, Juárez, Puebla. Cafecito, Leandro. A ver, buenas tardes, saludos desde la comunidad Tlaxcalantongo. Sale Benji, aquí no. Entonces, allá sí. Dice: saludos para la torta de jamón, torta jamón. Daniela Aquino Amador: saludos a mi hermano Benji Aquino, ayer cumplió años. Ah, perfecto, ahorita le vamos a mandar las mañanitas aquí desde ¿cómo se llama? Con las melodiosas notas del saxofón del peligro. Regidora Quinta Rubí Rodríguez, hashtag todos somos Rodríguez. Eso, bebé, muy bien. Jair Márquez Ríos: saludos, peli grosso. También Sergio Santiago dice: orgullo, orgullo de Álamo. Ninfa Hernández Cerriteño, no sé, discúlpame tu apellido, no me lo sé. Bendiciones, Luis. Alexis David, Sergio Alvarado: es la mejor rola. Ah, la de Forever in Love. Creo que esa, bueno, ahorita vemos. Elian Maldonado: ya queremos una melodía. No se diga más, no se diga más. Nada más porque Elian Maldonado la pide, nosotros se la dedicamos. Damas y caballeros, pues aquí en lo que Luis se prepara con su saxofón melódico, pues vamos a hacer esta presentación. Damas y caballeros, de las melodiosas voces. Mire, esto, Luis está tocando totalmente en vivo, entonces, pues allí si hay algún detalle, discúlpenos usted, pues esto es en vivo. Y bueno, Luis nos va a dedicar este gran éxito de Joan Sebastián y lleva por nombre Secreto de Amor. Thank you.
Familia, ahí quedó para todos ustedes este gran éxito, Secreto de Amor. Nosotros vamos con música y regresamos, pausa comercial, claro, pausa comercial y regresamos con el Duelo Feroz. Radio Lobo 96.7. Listo, familia, sobecha Baribar, ahí quedó, ahí quedó. A ver, manden sus comentarios, familia, manden sus comentarios. Nos quedamos aquí en los comentarios. A ver, dijo, ayer cumplió años Daniela Aquino, regidora, también ya leímos su comentario. Rubí Rodríguez, hashtag todos somos Rodríguez. Yair Márquez, saludos peligroso. Sergio Alvarado, ya. Elian Maldonado fue la que dijo, ya queremos una melodía por Luisito. Ahí quedó, escriban, familia, ¿qué les pareció? Dice Sonia Hernández Cabrera, paisana de Álamo, Veracruz, bravo, excelente. Gracias, mi querida Sony, por tu comentario. También dice Benji Aquino, saludos para Roya Meterio, la torta. Ah, ahora sí, ya todo tiene sentido. Pero, ¿tú sabes de qué es la torta? ¿De pierna, de jamón, de cueritos, de bistec, pastor? ¿O del tope, de ahí por donde está la querencia, no? De la barda, yo creo. ¡Ah, de Tampico! Sí, jalo, se aceptan donaciones, damas y caballeros. A ver, dice Nicole Vázquez, muchas bendiciones al amigo Luis. Saludos y bendiciones al amigo del sax, dice Daniel Aquino Amador. Quique Quintana, un rato. Ok, no, es una canción de deseo, ¿no? Ya no se usa. A ver, Eric Solís Hernández, no. Saludos desde Ixhuatlán. ¡Oh, su mecha marimar! Ixhuatlán de Madero. ¡Ey! Benji Aquino, ya se agüitó la torta. ¿Por qué? De seguro, como es de la barda, ¿no? Luego, se humedeció. Dice Sergio Alvarado, hace rato que estábamos hablando del picnic, dice, parece picnic apenas la rola Forever in Love, para enamorar a tu pareja. ¿Estará esa en el repertorio, Forever in Love? Es la de tu papá, tarará, tarará, lo estoy con mi saxofón invisible, tarará, tarará. La caña se me alteró. No, a ver, por la que me aventé hace rato, jalpeño. Elian Maldonado, qué lindo. Recuerda que tienes la carta del comodín. Si una pregunta te resulta incomodina, puedes usar el comodino y te salsa la vida. Elian Maldonado fue la que pidió la canción hace rato. Dice, hey, ya que toque una canción, Luis. Y ahorita está diciendo, qué lindo. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo ahí sentimental? Cuéntenos. A lo mejor decía de ti. No, porque hubiera dicho mejor que Cristian cante la de Secreto. No, no es cierto. Bueno, Elian Maldonado, es cotorreo. Dice Benji Aquino, mándale saludos a la torta. Este cuate tiene hambre, yo creo. No es cierto, Benji. Nereida Vega está mandando una flor. Gracias. Berito Carvajal, saludos. Luis de Jesús. Misael, aquí no, cuando novios, pedida de mano, matrimonio, Luis de Jesús, ajúa. Muy bien, él nos hablaba, ¿estás de él? Ah, mira, ahí está. Misael Aquino, saludos
hasta allá donde nos estés escuchando y viendo. Benji Aquino, Quique Quintana Aguilar, quiero saludos para la torta. Dale, ya vamos a ir este. A ver, Luis, ¿alguna vez has probado las tortas del tope? Las del tope alto ahí en Álamo, sí. Sí, las de la esquina, creo que se llama La Esquinita. La taquería La Esquinita. Que está contra esquina de la farmacia. Pero todos lo conocen como las tortas tacos ahí del tope alto. Del tope alto. Ya, ¿y qué tal si las has probado? Sí, no, son famosas por eso. Sí, ah, ya. Mi favorita es la de tripa con queso. Paso, me chaval, me envenenan con esas tortas. Damas y caballeros, creo que es Independencia, ¿no? Independencia. Ahí. Independencia, esquina con La Querencia. Ya, ahí están las tortas. Manuel Domínguez Santiago, saludos a la familia Domínguez. Domínguez Santiago, del Higo Chontla, Veracruz. Quiero que me pongas el video de la cita para todos ustedes. Ah, ya, de hecho lo compartimos ayer que anunciamos la entrevista. Un rato, ya Benji, aquí no. Dice Vanelli Lezama de Jiménez. A ver si pueden tocar Piel Canela. Voy a traer una bocina que tenemos allá y la ponemos, tal vez la traigas en como Bluetooth, sí, la traes en tu teléfono y la ponemos y ya la tocamos aquí porque no la preparamos para que salga en el radio. Preparamos unas canciones, es que se tienen que meter con anticipación a la base de datos de la estación, pero aquí nada más porque pues es parte del video, de tus videos famosos, ahorita nos ponemos de acuerdo. Rubén Zambrano, ahí está mi querido Rubén Zambrano. Acá te queremos ver también aquí en la cabina feroz para que nos cuentes cómo fue esa experiencia allá en la voz. Ándale, Ade Aquino, mucho éxito. Benji Aquino, saludos por Roger Meterio, que está en California. Enjoy the music with Sax Dangerous. Ah, a ver, Elian Maldonado, es un placer escucharte, es un gran artista. Te mandamos saludos a Zaret González y familia González Cordero. Ya me di cuenta que no era para mí. Ah, ok. A ver, Tau Aquino, saludos, peligroso. Ramsés Cruz Aguilar. Ramsés, espérate. Ramsés Cruz Aguilar, famoso. El comisariado ejidal de Pueblo Nuevo, o agente municipal, yo no me acuerdo, pero ¿de qué anda ahí en alta? Anda en alta, mi querido Ramsés. Ahí, en las notas graves, tuvimos la oportunidad de convivir ahora, allá con Chucho Sequera en su show. Y bueno, aquí nos mandó saludos Jaina. Dice, para toda la raza que anda cortando peras en Sacramento. Ah, en Sacramento, California. Ya. Roy Emeterio, la torta. Josué Osorio, Jaina Romero. Ahí está. Una batalla de titanes. Un duelo. Ay, cojones. Un duelo feroz. Por si, vámonos al duelo. Solo uno tendrá el privilegio de ser escuchado en la galaxia musical. Esto es el duelo feroz. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan y es nada más y nada menos que el Duelo Feroz. Aquí donde podemos apicudear a dos agrupaciones, a dos canciones y ustedes tienen que decirnos por cuál votan, por una o por la otra. No, lo lamentamos mucho, pero solo se va a escuchar una de estas dos canciones que te voy a presentar. Así que de una vez, damas y caballeros, nada más porque está de visita aquí en la cabina Luis de Jesús, el peligroso del sax. Síganlo en sus redes sociales, que es la página Peligroso del sax. Oye, Luis, ¿por qué se llama Peligroso del sax y no El Peligroso del sax? A ver, cuéntanos ese chisma. Pues, mi nombre artístico nace desde que, bueno, yo antes no era, yo soy peligroso antes de ser saxofonista. Ajá. Sí, antes de ser saxofonista yo ya era peligroso desde la secundaria. Digamos, desde el 2011 que yo entré a la secundaria. Ajá. Es que me portaba mal en la secundaria. Era un chamaco rebelde. Y entonces mis compañeros dijeron, pues ahora se va a llamar El Peligroso. Uh-huh. Ya después que yo me hice saxofonista, por allá del 2016, ya dijeron, no, pues el chavo del sax, El Peligroso. Y ya se juntó el apodo con mi ocupación. Con saxofón. El Peligroso del sax. Tengo una pregunta, ¿se puede saber peligroso, pero en qué sentido? El peligro de las materias, porque sacaba puro 10, puro, era el abanderado de los lunes cívicos, no es un peligro para todos los que quieren el primer lugar de aprovechamiento, no, ese muchacho es un peligro porque no deja nada.
puros primeros lugares. ¿O por qué el peligro? A ver. Echaba cotorreo. O de repente me salía de la clase. Así. Damas y caballeros, lamentamos mucho que sus hijos estén escuchando esto. No, no es cierto. Bueno, ustedes es que sí, yo. Pues sí. De la adolescencia, la pubertad. Yo también era de esos. No, no se crean. Miren dónde. No, ya. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Damas y caballeros, fíjense bien, este duelo feroz lo elegimos así, duelo de saxofones. Pero Luis no puede ser juez y parte, él se va a abstener de estar aquí diciendo, no, pues yo voy a participar. No, él va a tener su participación especial, como hace un momento, que nos dedicó Secreto de Amor en sus melodiosas notas del saxofón de esta tarde. Damas y caballeros, en la primera esquina les vamos a presentar nada más y nada menos, en paz descanse, Luis. En paz descanse este varón que nos dejó todo este legado de cumbias tropicalosas. Y me estoy refiriendo, damas y caballeros, a Fito Olivares. Y nos puede hacer el honor de presentar esta canción, mi querido Luis. Este éxito que se llama... La Gallinita. Aquí la tienen, damas y caballeros, es la gallinita de Fito Olivares. Está participando, está en la primera esquina, pero ¿qué crees? Fito Olivares, en paz descanse, no la tiene nada fácil, porque en la otra esquina, recuérdame, Luis, ¿cómo se llama el saxofonista del Super Show de los Vázquez? Rafael Vázquez, el Chiquis. Rafael Vázquez, el Chiquis, damas y caballeros, y viene con el himno nacional del Super Show, no del sabor, ese soy yo. El Super Show de los Vázquez y el himno nacional es, Luis. Juguito de piña. Aquí la tienen, damas y caballeros. ¿Usted por cuál vota? ¿La gallinita de Fito Olivares o el juguito de piña? Pues vamos a preguntarle a mi querido Luis de Jesús, ¿tú por cuál votas? Yo voy a votar por la que no votes tú, para emparejar aquí la, la balanza. ¿Por cuál te vas tú? Está difícil. Está difícil, yo lo sé. Pues ambas canciones son representativas del saxofón tropical. Es correcto. Bailable. Sí, y entonces tú eliges... Chaca, cha, cha. En este caso yo me voy por la gallinita. La gallinita, damas y caballeros. Luis de Jesús. A ver, es Luis de Jesús. Pues yo me voy a tener que ir por el juguito de piña. Yo como quiera quería votar por el juguito de piña. Bueno, damas y caballeros, estoy a partir de este momento. tenemos llamada telefónica. Vamos a ver quién anda por acá. Bueno, bueno, Radio Lobo. Bueno, bueno, desde el Azul de Veracruz, el Romántico. ¿Usted por quién vota, Romántico? Por juguito de piña, muchas gracias por llamar, Romántico. Felicitaciones para el peligroso. Aquí. Yo también fui peligroso en la escuela. También quiero una complacencia de si no te hubiera sido de los Bukis. Ah, no se diga más, ahorita vemos a ver cómo se la mandaba. Ya está, mi querido Angelito, gracias por llamar. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Igualmente, Angelito, adiós. Ahí está, damas y caballeros, en llamada telefónica. Tenemos acá los primeros votos, familia. Dice Gamaliel Rodríguez. ¡Qué cosa! ¡Gamaliel! ¡Aquí estás! ¡Perfecto! Gamaliel desde Cerro Azul. Saludos para... Así, perdón por la interrupción. Dale. Gamaliel y su Platinum Mix allá desde Cerro Azul, Veracruz. Es Gama. Allá en la escuela lo conocemos como el Gama. Muy bien, mi querido ingeniero, ingenierazo. Lía Bersabe vota por Super Show de los Vázquez. Aquí está Lía. José Luis Pérez vota también por el Super Show. Estoy anotando José Luis. Leandro Tellez Vargas vota por la gallinita. Muy bien, Leandro, estoy anotando. Y luego Alexis David va por la gallinita. Perfecto, va por la gallinita, tiene hambre. Bueno, tenemos pausa comercial, familia. Y regresamos para saber quién va a ser el ganador. ¡Vámonos! A ver, me quedé en Leandro Tellez Vargas. Leandro, ya. Y luego Alexis David, me quedé en Alexis David. Alexis David. Luego... Sony Hernández Cabrera vota por juguito de piña. Estoy anotando. Misael, aquí no, allá sí. Vota por juguito de piña. Misael. Fíjate, Luis, yo tenía un amigo, bueno, lo tengo todavía, que él era muy religioso y siempre iba a misa el domingo y se llamaba
Misael Domingo. Fíjate qué cosas, ¿no? Hacía honor a su nombre porque iba a misa el domingo. Misael. Martín está atacada de la risa. Ah, ya me dio risa ahorita. A ver, Alexis David, voto por la gallinita. Ya te anoté, Alexis. Hasta ahí va la novela. Oye, está ganando el juguito de piña. Fíjate, Luis, que yo identifiqué que Fito Olivares, todas la mayoría de sus canciones se las llevó con puro staccato. O sea, puro picadito así. Por ejemplo, mira. Taca, 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 taca. Y luego esa de. Taca, 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 taca. Y luego, por ejemplo, la burbuja no es de Fito Olivares. Y tapa, o sea, tiene otro sentido. Pero tú identificas el saxofón de Fito Olivares por ese staccato. Ahora, la de Juana la Cubana, como que utilizaba mucho picadito. ¿Quién para ti es que tú digas? Él, mi inspiración, lo admiro, un saxofonista de los grandes. Él, en mi caso, por ejemplo, yo admiro mucho al Pulpo, el Pulpo y sus teclados. Y de hecho, yo cuando estoy tocando, llegué, así como le hace el Pulpo. En tu caso, ¿cuál sería tu así como que tú digas, para mí el mero paipa de todos los saxofonistas, no sé, a ver, ¿qué me puedes decir? Lo mencioné por ese momento. Y sí, mi inspiración a seguir, me gusta el estilo que le da al saxofón en la cumbia de Rafael Vázquez, el Chiquis. Él es pionero en esto de la cumbia. Lo que son los Vázquez son una institución que dictaron un estilo como un, casi como un género, pero es más bien un subgénero en la música tropical. Ya, pues fíjate que ahora que lo mencionas, creo que antes de los Vázquez no se incluía el saxofón como instrumento principal en la música tropical. Teníamos, por ejemplo, a Chicoché. Un segundito, vamos a ver. Radio Lobo, buenas tardes. Dígame. Sí. Gracias. Sí. Claro, gracias por llamar. Sí. Claro, hasta luego. La señora no me deja contestarle. Rafael Vázquez, el Chiquis. Y fíjate que sí, te estaba platicando que creo que antes del Super Show de los Vázquez no había un obviamente había otras agrupaciones, por ejemplo, Chico Che, pero era entre la guitarra, no destacaba mucho, porque era como que un sax más. Yo creo que barito, ¿no? Porque no se escuchaba tan alto. En cambio, con el Super Show de los Vázquez sí se distinguía el saxofón, como en el caso de Fito Olivares o como en el caso de... Bueno, La Fiebre Loca, de los grupos actuales que ya han salido también con saxofón. Pero sí, ¿has tenido la oportunidad de ir a algún eventazo con Rafael? Dar en un bailazo. No, la verdad, no he tenido esa fortuna de poder estar, de presenciar un concierto en vivo de ellos. Ya, fíjate que aquí a Tuxpan, le mandamos un saludo a los hermanos Bello, de Promociones Jovel, Horacio Bello. Ellos hacían bailes aquí en Tuxpan, cuando estaba el auditor Raúl R. Núñez, de los grupos de antaño. Ellos trajeron a los Terrícolas, los Pasteles Verdes, Locos del Ritmo, etcétera, y los grupazos también, por decir, Rigo Domínguez, Grupo Audaz, y el Super Show de los Vázquez también, y pues sí, yo tuve la oportunidad, claro, en aquellos años, yo creo que iba en la secundaria, yo no sabía de la grandeza de artística de todos esos grupos, además escuchaba uno la radio y los cassettes, pero pues digamos que en algún momento tuve la oportunidad. Oye, mi querido Luis de Jesús, fíjate bien, hace un ratito estábamos hablando de experiencias bonitas, experiencias no tan, bueno, no digamos que no tan bonitas, sino el desenlace que tuvo la pedida de mano, no, la pedida de que fuera su novio, ¿no? Novia, el chico este. Pero en algún otro evento, otro tipo de evento, un evento social, digamos, que hayas tenido
una experiencia mala o una experiencia buena. Por decir en mi caso, que a veces el público, en una ocasión me tocó participar en una posada, pero era de esas empresas, era posada para una empresa, pero donde los trabajadores no se llevan entre ellos. Entonces, todos estaban en contra. Yo no sé para qué hacen esta posada. Mejor nos hubieran dado el dinero como parte del aguinaldo. ¿Para qué contratan a Cristian? Yo no lo conozco. ¿Y por qué dijiste Cristian? Ah, pues porque ahí está su anuncio. Ok, bueno. Entonces, en tu caso, ¿alguna experiencia donde te toque un público así de que ni aplauden, ni se ríen, ni bailan, ni nada? O no sé, algo destacado que son de esos momentos que se quedan en la memoria. A ver, ¿qué nos puedes platicar? Una experiencia bonita o desagradable, de la que tú consideres. Quisiera contar una historia, pero no sé si tenga que pensar, pero es algo triste. Ah, caray. Entonces, a ver, danos tantito espacio. Ahorita vamos a contar los votos para ver qué canción ganó, porque ya se acerca el momento. Y ahorita, terminando eso, nos cuentas la historia, damas y caballeros. El programa es de risa, es de humor, ya empezó con tristeza. No es cierto. Sí, es que algo triste, pero a la vez bonito. Ya, es que hay de todo, ¿no? Sí. En la vida artística, a nosotros en alguna ocasión nos ha tocado participar en un velorio. Y son momentos muy, muy fuertes, por así decir. No sabe uno si son bonitos o feitos, pero son impactantes. Hasta eso, fíjate que he estado en velorios muy ambientados, fíjate para allá. Ay, no me digas que salen los negros, vaya. No. Casi. Ah, casi. Pero me ha tocado algunos velorios en los que se ponen a bailar. Se ponen a bailar y yo así como que están festejando, están de luto. Sí, está raro eso. Bueno, damas y caballeros, pues en unos instantes nos va a contar Luis de Jesús. No se pierda qué cosa nos irá a contar. No se lo pierda después de saber los resultados, que yo sigo atrapando aquí los votos. A ver, dice Sergio Alvarado, vota para la gallinita. Que ahora sí se vendió el duelo. Ah, porque está Luis de Jesús, ¿verdad? Cuando soy yo solo, nadie vota. A ver, la gallinita. Ay. Alexis David, me quedé en Alexis David, perfecto. Entonces, Misael, ya noté a Misael, ya, muy bien. Dice Sergio Alvarado, el saxofonista de los socios del ritmo, también es muy buen músico. Ah, claro, las carretas. Sí, correcto, entre otras. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas, ya estamos nuevamente contigo aquí a través de El Rugido Grupero y en esta sección, tu sección favorita, El Duelo Feroz. Bueno, pues vamos a escuchar cómo van las votaciones, damas y caballeros. Primeramente, Daniela Aquino. Ah, también ya está llegando aquí un voto de último momento. Ahí te dedicamos, mi querido romántico de Cerro Azul, que nos pediste la canción del Buki. Aquí la tienes, ya salió. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Me acuerdo cuando se te descompuso el teléfono y no sabíamos nada de ti, romántico, qué bárbaro. Y ahí estábamos voceando a la chaparrita. Chaparrita, dinos cómo está Don Ángel, ya no sabemos nada, ni una señal de humo de allá del chapopote, del petróleo, pero gracias, Ángel Salas. Damas y caballeros, los votos por la canción de la gallinita de Fito Olivares, por la cual votó Luis de Jesús, nuestro invitado aquí de honor. Bueno, el primer voto de Luis de Jesús, el segundo voto de Leandro Tellez Vargas desde Jicotepec, Juárez, Puebla, el tercer voto de Alexis David y el cuarto voto de Checazo Alvaradazo. Tiene 4 anotaciones, Fito Olivares con la gallinita. Ahora vamos con el juguito de piña, un voto de Cristian, pero como yo no puedo votar, queda anulado. Entonces, tiene un voto de Ángel Salas, Gamaliel para Platinum Mix. Platinum Mix. Platinum, discúlpame, Gamal, hay que juntarnos más seguido. Platinum Mix, ahí está con diversión musical, zanqueros, hasta la máscara, ¿quién más sale ahí? El robot, acaba de incluir robot ahí de... Tiene varios personajes. De luces LEDs, los zanqueros, el arlequín también. Bueno, ahí está el saludito, Gamaliel hasta Cerro Azul.
Vientos. Ángel Salas votó por Judito de Piña, también Gamaliel, Lía Versávez de Campo Real, también mi querido José, Sonia Hernández Cabrera desde Álamo, Misael, ¿cómo se llama? Misael, aquí no, allá sí. También María Guadalupe desde Tenechaco, que le manda saludos a su esposo Eulalio, Vientos Huracanables, y Daniela Aquino. Tiene 8 anotaciones, damas y caballeros. No, espérate. Ah, no, sí, Daniela votó por Juguito de Piña. Yo le pregunto a nuestra interventora de llamadas telefónicas y de música, Martita Gómez, ¿usted por cuál vota? Dice Martita que por la primera. Ah, pues es que es la pista de la preciosa. Un saludo para Jenny Vidal. Martita, híjole, pues es que tiene 5 votos, la gallinita, y tiene 9 votos. El Juguito de Piña, pues prácticamente está ganando Juguito de Piña, mi querido Luis de Jesús. Y dice el Checazo Alvarado, dice el saxofonista de Socios del Ritmo, muy buen músico. Estábamos platicando, damas y caballeros, de la máxima inspiración de Luis de Jesús, que es Rafael Vázquez el Chiquis, saxofonista estrella de el Super Show de los Vázquez. Y bueno, mi querido Luis, fíjate que cuando tenemos invitado aquí en la Cabina Feroz, hacemos una dinámica que se llama Locutor por un Día. Entonces tú vas a ser locutor por un día para presentar la canción ganadora, que es Juguito de Piña del Super Show de los Vázquez. Así que voy a hacer tu presentación, así, damas y caballeros, desde el Valle Dorado. Y todo esto, y ya, ¿qué tal, amigos? Pues aquí estamos con la canción ganadora del Duelo Feroz, como tú consideres, ¿sale? Y bueno, bien lindo, pip, pa, pu, prr. Aquí está, directamente desde el Valle Dorado de la Naranja, locutor por un día, por un día, por un día. Él es, Luis de Jesús, al aire, al aire. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues, ya el público decidió, ya el público votó, porque así lo pidieron. Pues les traemos ese exitazo con el Super Show de los Vázquez, se llama El Juguito de Piña, y vámonos. Ahí está, ya quedó. Muy bien, pues ahí está. Ganó el Chiquis. ¿Por qué crees que haya ganado Juguito de Piña y no la gallinita? Nosotros aquí acostumbramos a hacer un como que un análisis de las canciones, de por qué ganó tal canción, por qué no gana esta. A veces me falla porque, pues, eso es lo que yo opino, y a veces me falla la opinión. Pero en tu caso, ¿por qué crees que gana Juguito de Piña y no la gallinita? ¿Qué tiene Juguito de Piña que no tenga la gallina? Pues piña. Ah, bueno. Pero al Juguito le faltan plumas. A ver, ¿qué nos puedes decir? En primera, yo creo porque es un tema representativo de todo el género, con el sax. Ya. Primera, es la gente ve un saxofonista, lo primero que dicen, Juguito de Piña. Sí. Oye, ahora sí que como que, ¿quién vino primero, el jugo o la gallina? ¡Ah! Ya no se le... ¡Sí comprenden! Bueno, vamos a mandar saludos a mi primo Rufo Carvajal Rivera. Dice, primo, hablas de música de los 60s y 70s, pero no has de pasar de los 40s. No, ¿verdad? No, yo aquí... Ay, ¿cómo se cura el acné, familia? Porque soy un puberto. No es cierto, mi querido Rufo. Gracias por tu saludo, saluditos. ¿Dónde te encuentras, mano? Mándame aquí el chisma para mandarte saludos. Bueno, mi querido Luis, nos quedamos así como que en suspenso por saber la historia que nos ibas a platicar. Una historia media triste, pero que hay cosas también ahí. Cuéntanos, ¿qué pasó? No sé, estaba pensando en cambiar mejor la historia. No se diga más. Sí, la verdad fue algo triste. Pero tenemos varias experiencias también alegres. A ver, cuéntenos lo que usted guste compartir con nosotros. Queremos saber cómo es la vida del saxofonista. Por ejemplo, un día de trabajo. Un día de trabajo desde que tú abres los ojos al día que tienes evento y despiertas y abres los ojos y vamos a hacer ejercicio, vamos a dar unas 200 o 300 vueltas allí alrededor del kiosco de Pueblo Nuevo, vamos a hacer unas lagartijas allá en el pastito, vamos a ir a ver a Ramsés ahí, practicamos boxeo. No sé, ¿cómo es un día de trabajo en la vida de Luis Peligroso del sax? Pues, empezamos primero, todo depende si el evento es local o foráneo. Si es foráneo, yo sí destino prácticamente, aunque sea una hora lo que vaya a tocar. Ahora sí que yo destino todo el día para evitar contratiempos. Levantarme temprano,
preparar desde mi vestimenta, si voy a usar un traje, los zapatos boleaditos. Oye, una pregunta, ¿y si hace un montononal de calor? O sea, tú investigas, ¿tiene aire acondicionado el salón? Porque estamos en verano, no sé a ti, pero yo cuando estoy trabajando, no estoy haciendo nada, no me paro y canto, o a veces estoy en el teclado, pero estoy sudando, a pesar de que haya aire acondicionado, no sé si te pasa a ti de que se suda mucho por el... Sí, buscamos algo más apropiado también para el clima, okay. Pero que no salga de lo formal. Oh, la elegancia, marca pautas, damas y caballeros. Entonces, empiezas a arreglar tu ropa y luego, ¿qué viene? ¿Cuánto tiempo de anticipación llegas al evento? Bueno, y luego también, que yo soy muy lento para listarme, yo me listo unas 4 horas antes. ¡Qué cosa! ¿Cómo es eso posible? Pues, ¿qué haces en una hora para...? A ver, veamos... cabello por cabello, peinándolo. 4 horas es demasiado tiempo. Bueno, unos 20 minutos en el baño, en la ducha, sí, pero el demás tiempo... A ver, ¿te pones a lavar la ropa y la secadora? ¿Cómo que 4 horas? Planchar, bolear los zapatos, digo, todo. Es un... Sí, claro, sí, hay que planchar, sí. Es un proceso. Un saludo para mi mamá que plancha mis camisas. ¡Ay, ay, ay, ay! Soy un hijo de mami, lo siento. Ok, ay, me cayó, me está doliendo. Ok, hay que planchar la ropa, volver los zapatos, y bueno, obviamente, el proceso de elegir la ropa, me imagino que en ese momento o desde un día antes. Desde un día antes. Oh, ya, sí, ya. Y ya sobre el día también, pues alistar el equipo, porque no nada más, cuando no llevo sonido, porque también tengo equipo de sonido, cuando no llevo sonido, alisto lo que es mi micrófono inalámbrico, uh-huh, y los accesorios que voy a ocupar. ¿Qué es el atril para poner los cables, que las pilas, que que el cable que llevo no funcione bien? Y sobre todo hay que llegar temprano al evento para hacer una prueba de audio y verificar que no vaya a hacer algún ruido, que vaya a viciar, porque para el cliente esa parte puede parecer algo desagradable, un poco incómodo, el estar haciendo prueba de audio. Por eso se llega con anterioridad. Es algo que yo creo todos los músicos hacen, o solamente que lleguen al evento. Pero no, siempre llegamos con anticipación. Fíjate que me tocó, ahorita que mencionas eso, trabajar con Omar Soto, de Poza Rica, gran saxofonista, me imagino que lo conoces. Mi maestro. ¡Ah, mira! ¡Qué buena onda! Y tuvimos la oportunidad de coincidir en una boda, me parece. Sí, era una boda. Y llegó muy temprano Omar. Y sí, estuvo fácil unos 30 minutos haciendo su prueba de audio, pero un muchacho muy, muy dedicado. Él se fue por allá y se paseó por donde iba a ir a tocar y viendo, a ver, y se regresaba y le movía su consola, y muy profesional. Me imagino que pues también tú debes hacer esa revisión, ¿no? Haces esa revisión y el cliente se queda, ya, por favor, ya está llegando mi gente, no quemes el repertorio, tú eres la sorpresa de mi evento. Pero sí es necesario hacer esa prueba de sonido, ¿no? Revisar y todo eso. Sobre todo los lugares por donde vas a caminar, entre la gente, la pista, etcétera. Sí, principalmente cuando tengo que pasar frente al audio para verificar que no vaya a hacer algún ruido. Sí, sí. Y si es lo más lejitos, que no se vaya a cortar la señal del micrófono. Ándale, porque es inalámbrico, sí, y todo eso. Para que todos puedan escuchar bien. ¿Sí? Ya. Oye, me dices que cuentas con equipo de audio, o sea que no nada más es de que, señor, ¿cuánto me cobra por ir a tocar a mi fiesta? O sea, también, a ver, espérenme, ¿ya va a tener equipo de sonido para su fiesta? Porque también, o sea, en tu equipo de sonido también lo rentas, digamos, para toda la fiesta o nada más para, ¿cuánto tiempo voy a trabajar? Una hora, señor. Ah, bueno, llegas y sale su sonido, tocas una hora y ya me voy. ¿Cómo le van a hacer antes o después de mí? No lo sé. O sea, ¿sí abarcas, podrías abarcar toda la fiesta? ¿Cómo? En ocasiones, cuando el cliente aún no dispone de un equipo de audio, pues sí, le damos el servicio completo de lo que es, le incluimos el servicio saxofón y el servicio de sonorización, le ponemos música para el resto de su evento, le
facilitamos el audio, si quiere alguien quiere dar un discurso, le prestamos el micrófono. Oh, ya, ya, sí, ya. Y este, igual lo apoyamos con la conducción del programa, sí, a presentar, ¿no?, la entrada de los novios, si es una boda. Presentamos que el juez de registro civil y hacemos la, para que sea algo más dinámico. O si ya, digamos, el cliente dispone de un grupo con un equipo de audio, pero ellos si empiezan su contrato, por decir, a las 10 y yo tengo que tocar a las 8, pues a veces nos contratan con nuestro equipo para sonorizar mi servicio de saxofón de 8 a 10 antes de que empiece el grupo. Para este también no quitarles espacio a los del grupo, pero igual sí, también como comentaba, muchas veces solamente voy a dar el servicio de saxofón. O sea, tenemos diferentes paquetes. Servicios. Sí, nos acoplamos, somos accesibles. Ya. Bueno, damas y caballeros, a ver, en alguna, por ejemplo, nosotros, en el caso de mis servicios, ¿no? Yo también tengo servicios, ¿no? Nosotros tenemos el paquete más económico, es de $2,500 pesos, el de nosotros. Por servicios de animación, o le damos a elegir, mira, $2,500 pesos cuesta esto y cuesta esto y cuesta esto. Ya lo hablamos con el cliente para ver cuáles son sus qué cosa necesita en su fiesta. En tu caso, ¿cuál sería, digamos, el servicio? Yo quiero que Luis, vi a Luis en Radio Lobo, lo escuché y toca como los mismísimos Ángeles de Jesús. Ay, por cierto, Luis es de Jesús. Con razón, toca tan bonito. Entonces, lo quiero en mi fiesta. ¿Cuál sería, digamos, el paquete más económico? Si se puede saber, si tú dices, yo prefiero manejar el precio con el cliente, no hay ningún problema. Pero igual, si alguien quisiera tener una idea de normalmente... Ahí te salvó la campana. Bien, damas y caballeros, es momento de activar tu modo feroz. Ponte en modo feroz, damas y caballeros. Ponte en modo feroz. Cualquier cosa que estés haciendo en este momento, estás trabajando, estás en la chamba, estás en la casa, donde quiera que estés, ponte en modo feroz. ¿Cómo es eso? ¿Quién quieres que me ponga a rugir o qué onda? No. Ponte fiera, ponte dinámico, enérgico, activo y optimista, papá. De repente nos hace falta que se recarguen las pilas, como el celular, cuando dice, ya estoy en 5%, me queda 1%. Bueno, si a ti ya como que se está bajando la pila, porque luego después de la hora de comida como que uno dice, ya, bueno, o sea, ya, parejita, ponte a guardar ya toda la cucharilla, el cemento, la mezcla que sobró, escóndela allí en la zanja. Ay, fui ayudante de albañil, damas y caballeros, o sea, yo me sé todos los trucos y triquiñuelas ahí. Bueno, de lo que se trata, damas y caballeros, es que cualquier cosa que estés haciendo en estos momentos, y si tú tienes planes, sueños, ilusiones, proyectos, objetivos, metas y todo lo que tú quieras, el día todavía no termina. Así que vamos por ello, campeón, y a darle. Al rato que llegues a tu casa a descansar, literalmente que llegues a descansar porque lo diste todo, no te guardaste nada. Si estás en este momento, estás conduciendo tu coche, estás escuchando el radiólogo en tu coche, conduce bien. Recuerda, el peatón es primero. Sé querendón, caramba. Sé querendón, dale chance a la gente que pase de un lado a otro ahí en la calle. Si en este momento estás escuchando en el trabajo, trabaje bien. Cualquiera que sea, si usted está en atención a clientes, salude, gracias, por favor, consienta a sus clientes, usted es la voz y la imagen de la empresa. Si usted está en la bodega, guarde las cosas bien. Si usted está en la casa, se va a bañar, báñese bien, sobre todo. No, cualquier cosa que esté usted haciendo, hágalo bien, póngase en modo feroz, dinámico, enérgico, activo y optimista, papá. Damas y caballeros, para todo el club de flanes y gelatinas, dice Sergio, el Checazo Alvarado, Sergiazo, la dislexia, mano, discúlpame. Dice el Checazo Alvaradazo, teléfono de contrataciones de Luis de Jesús. A ver, Luis, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Claro que sí, estamos a la orden, al WhatsApp 765-114-4778. También, sí, en mis redes sociales, Luis de Jesús, es mi cuenta principal, Luis de Jesús Peli. Y en mi página, si quieren ver mis videos, Peligroso del Sax, al igual que mi YouTube, mi canal de YouTube, es Luis de Jesús Peli. Perfecto, Peli por Peligroso. Muy bien, pues estamos, y caballeros, a todo el club de flanes y gelatinas, dice Jazz, me imagino que Yasmín Santiago, muy guapo, Luis de Jesús. ¡Au!
A ver, yo aquí no me gusta amarrar navajas, pero aquí yo vi unos comentarios, a ver dónde estaban, creo que era una chica, y Eliane Maldonado, ¿qué pasó allí? No, no es cierto. mi querido Luis, ¿qué canción nos vas a dedicar a continuación? Algo así tropicalón, así como estilo el Chiquis, la voz del, bueno, Chiquis Vázquez. Bueno, igual y no el juguito de piña, ese es del Chiquis, pero algo así tropicalón, ¿qué nos podrías dedicar? Un exitazo de nuestro amigo Nelson Cancela, ¿qué les parece? Algo que llega al corazón. A ver. Se titula Enséñame a olvidar. ¡Aso me echa a animar! Damas y caballeros, pues aquí nuevamente vamos a tener la interpretación musical de Luis de Jesús con este super éxito que se llama Enséñame a olvidar. Nada más, aguánteme tantito, Martita, en lo que se acomoda aquí, se prepara nuestro artistazo. Y a ver, mi querido Luis, tú nos dices. A ver. Damas y caballeros, esto es totalmente en vivo. Si hay algún detallito aquí durante la ejecución musical. Pues usted disculpe. A ver, ya estamos listos. Ahora sí, Martita, adelante. Caballeros, aquí quedó el tema Enséñame a olvidar de Nelson Cancela, compadre. Tenemos pausa comercial y regresamos. Las 24 horas del día, toda la semana. Ahí quedó, damas y caballeros. Ay, se quedó prendido aquí el ingeniero de luces.
Bueno, oye, oye, Luis, se nota que, no sé, te pasas todo el día tocando ahí en tu casa, ensayando, o qué onda, porque sí, se ve que tienes un dominio del instrumento. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? De saxofonista, como el peligroso del sax, tengo 7 años. Bueno, como el peligroso, digamos que ya te dedicas a animar eventos, a ambientar eventos, pero desde que agarraste el saxofón por primera vez... 8 años, yo creo. 8 años. Ocho años, estamos hablando de 2013, 14, 15. 2015. Del 2015, damas y caballeros. Oye, pues, desde, digamos, tu primer evento en el que te... O sea, tú tocabas en tu casa, ¿no? Obviamente, para irle agarrando la onda. Pero ya la primera vez que tocaste frente a demás personas, ¿cómo habrá sido eso? Mi primer evento... fue algo imprevisto. Fue algo imprevisto. ¿Cómo fue? Fue algo express. A mí me invitó, por cierto, un saludo a Sofía, la Chofis, le decimos de cariño. Ella fue la que me contactó con un amigo tecladista. Ajá. No, pues, mi sax estaba nuevecito. Dice, hay un chavo que va empezando. Si le das la oportunidad. Y le dijo, es mi amigazo, de hecho, es camarada, porque me brindó la primera oportunidad de ya ser músico, o sea, de tocar ya con público. El arreglo de los teclados. Fuimos a Pueblo Nuevo, ya no me acuerdo qué era el evento, pero yo más me sabía 3 canciones, creo. Ey. Las 3 canciones las toqué como 5 veces. ¿Pero cuáles eran esas? La Cobra, Juana la Cubana, y precisamente esta canción acabo de interpretar. Enséñame a olvidar. Los niños que me sabía yo en sax. Ey. Y les acabo de sacar hace unos días. Tenía como mi sax con una semana que acaba de agarrar yo. Ya. Ya tocaba yo con los sax que había prestado. Ah, una semana con ese saxofón con el que tocaste. Sí, era mi saxofón. Sí. Oye, pero ¿qué se sentía en ese momento que o sea, cuando Chofi, llega Chofi y te dice, oye, dice, ¿cómo se llama? ¿Cele? Cele Lazorrey. Dice Cele que sí. Que sí vayas a tocar con él. O sea, ¿cómo fue? No, ¿qué tal si la riego? No quiero, ¡ay! ¡Osa peluchón! No. O fue, échenle, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a ir? O sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Sí dijiste, vamos con todas las canicas? ¿O hubo así como que esa duda de, ay, qué tal si no? No sé, ¿cómo fue? Fue con alegría y miedo. Sí, dije alegría, voy a debutar, voy a hacer lo que me gusta. Por primera vez, dije, con público, o sea... ya como profesional, espero decir. Y y con miedo por el pánico escénico. O sea, yo tenía... ¿Era la primera vez? La primera vez, o sea, era con este cuate que yo no conocía. Ah, o sea... yo nunca lo... ¿tú conocías a Chofi? Sí. Pero a él no. Yo al tecladista, mi amigo, entonces no lo conocía, no sabía quién era. Uh-huh. Me dijo, ¿a la oportunidad? Me dijo, sí. Yo estaba fuera de mi casa, me habló... ves, él se va ahorita a tal hora. Faltaban como 30 minutos. A ver, espérate. O sea, ¿fue en ese momento? Fue algo inesperado y sorpresivo, algo meramente express. O sea, haz de cuenta que ahorita evidentemente estamos aquí en la cabina, pero suponiendo que ahorita estabas en tu casa, fuera en la banqueta, revisando notificaciones. Ay, ya le dieron like a la cita. Ay, qué buena onda. Y luego, ay, aquí está Maya Aquino. Ay, Aquino, ya la torta. Ahorita tomando una de la barda. Y luego llega el Chofis. ¿Qué pasaba, mi Chofis? ¡Ay, peligroso! Yo sé que va a sonar peligroso para ti, pero fíjate que mi amigo Cele, le platiqué de ti. Conozco un muchacho muy guapo, él, y toca el saxofón. ¿Qué te parece, Cele, si te lo llevas a tus eventos? Porque ya ves que, pues, luego, pues sí, se oye bonito tus teclados, pero qué mejor que un saxofón. Ah, sí, bueno. ¿Y cuánto hay que pagarle al muchacho? No, él no cobra. Él va empezando. De hecho, nunca ha tocado. Ah, no cobra. Tráetelo. Pues sí, peligroso. ¿Cómo? Ah, no, ya te decían peligroso. ¿O cómo te dice la Chofis? Luis nomás, sí, Luis. Luis nomás. Todavía no era el peligroso del sax, ¿no? Entonces... Pero eras peligroso en la secundaria, por eso dije yo, no te haya conocido en la secundaria. Entonces llega Chofis y dice, ¿no te gustaría tocar con Cele? Él es el astro rey de los teclados. Sí, fácil. Halloween. Yo apenas, creo que apenas iba para mi casa. Y en el camino nos sorprendió, y dije, sí voy, y encantado.
Bueno, a ver, es que a mí me llama la atención de que si tú estabas en tu casa, ahí en la hamaca, en la noche, ay, un mosco, y de repente una estrella fugaz así, ¡fum! Que un día un tecladista me invite a tocar a su evento, por favor. León del Sabor, aquí estoy. No, pero, o sea, tú lo pediste, tú esperabas que alguien te invitara a un evento o que tú tocar en un evento. O sea, ¿cómo era? ¿Cómo es que llega el momento y dices, este es mi momento, para esto nací? O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que decir, sí voy? O sea, que tuvo que haber antes un antecedente o no sé, a ver. Pues yo desde la secundaria siempre quise ser músico. Ya. ¿Estabas en la marching band, no? Primero empecé como flautista. La flauta dulce que nos enseñan en la escuela. Ajá. Pues de ahí empecé a conocer otros instrumentos. Después pasé con la flauta transversal. Ya. Se toca de lado. Ah, que he visto en unas fotos que tienes en tu perfil que estás con una flauta como plateada. Sí, flauta transversal. Y y empecé con otros instrumentos y entre ellos me llamó la atención el saxofón. Uh-huh. A ver, maestro, ¿por qué te llamó la atención el saxofón? Y yo quiero ser flautista. Y empezaste, flautistas famosos. Ay, en Álamo no hay nadie. Ay, aquí en la región. Ay, nadie contrata un flautista. Rayos, instrumentos de aliento que sí contratan. Ah, saxofón. O sea, ¿por qué el saxofón? Fue algo así como lo comentas. Como flautista es menos comercial. O sea, el saxofón pues es algo popular que se acopla a cualquier género. Ya. Y también viendo referencias. Bueno, vamos a la sección de felicitaciones y ahorita regresamos con damas y caballeros. ¿Por qué Luis de Jesús eligió el saxofón y no el piano, no la guitarra, no la batería, solo el saxofón? Ahorita, en unos instantes. ¡Cumbia! Damas y caballeros, recuerden que las tradicionales mañanitas llegan a ustedes gracias al amable patrocinio y compañía de León del Sabor, Grupo Musical. Usted cuando me llame, disculpe, joven. Sí, dígame. Quiero informes de León del Sabor, Grupo Musical. Y va a tener usted un descuento. No, no es cierto. Pero sí, familia, pues estamos a sus órdenes y también... Si usted nos pide, quiero a León del Sabor, o al Super Show del Sabor, o al Sonido Disco Dynasty Music, y quiero que vaya el peligroso del sax, usted pídalo. Y pues vamos a ver si tiene... Oye, próximos eventos que tengas en puerta, Luis. Pues por ahí vamos a estar acompañando el viernes a un camarada, unos 15 años. Vamos a estar por ahí en la comunidad de... Jardín Nuevo. Jardín Nuevo, creo que está antes del Ídolo, ¿no? Junto a Ídolo. Ah, ya, ya. Vamos a estar unos 15 años. Ah, ya conozco por allá. Damas y caballeros, pues este viernes nosotros estamos libres, pero no podríamos incluir este viernes al peligroso porque ya está ocupado. Ay, 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 pero no importa. Aquí nos ponemos de acuerdo. Oye, números de contrataciones, Luis, nuevamente. Sí, claro, estamos a la orden en WhatsApp 765-114-4778. Nuestras redes sociales también por ahí contestamos. Luis de Jesús, mi cuenta principal, Luis de Jesús Peli. Y en mi página pueden encontrar material sobre mi trabajo, El Peligroso del Sax. Bien, familia, pues aquí tenemos de visita hoy, aquí y ahora. Bueno, vamos a mandar felicitaciones, damas y caballeros, a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante, con mucho gusto, con mucho agrado. Mi querido Luis, alguien de tus conocidos o tus clientes que cumple años recientemente, bueno, que tú sepas que cumplen años en este mes de agosto, o en esta semana, o recientemente, ¿alguien? Mi carnal, justamente ayer. ¿Cómo se llama? Benji Aquino. Ah, Benji Aquino, damas y caballeros, que está allá en Sacramento, California. En California, ya anda, cumplió 30 años. Enjoy the music, my dear Aquino. Hear not. O sea, es la traducción, ¿no? Hear not, Aquino. Ya, bueno. Damas y caballeros, también hoy cumpleaños César Telles, Janet Rojas. César Telles, él fue mi camarada. Ahora en la pandemia, Luis, que no hubo chamba para los músicos. Allá fui a dar, allá, ayudante de...
tubero, pailero, soldador. Mi querido César Telles era supervisor allí. Janet Rojas también hoy está cumpliendo años. Jenny Rojas es una cantante muy muy talentosa de aquí de Tuxpan. También otra felicitación para Aleida. Ay, ¿qué pasó, Aleida? Hoy festeja un año más de vida. Rosa Aleida, hasta la hermana República de la Peñita, hasta allá se va la felicitación. Iris Hernández, Estefanía Hansen, también Aurora Ramírez, Eri Mar. ¿Qué pasó, Eri? Eri. También Claudia Castán y Mayra Lisset Jacobo. Mayra, Mayrita, aquí estamos en sintonía. Bueno, damas y caballeros, pues a todos los que cumplen años, pues festejan el día de su santo o alguna fecha importante, que suenen las mañanitas. Te la pases con alegría. Bueno, familia, vámonos con música y regresamos. Recuerden, estamos a sus órdenes, tanto el peligroso del sax para sus eventos sociales, ya sea una boda, unos 15 años, sobre todo para el momento de la recepción de los invitados o el momento del banquete, o también para la hora de la chonchaca. Ahí ya lo escuchó usted, Enséñame a Olvidar, El Juguito de Piña. Bueno, ese lo escuchamos con el Super Show de los Vázquez, pero también está en el repertorio del peligroso. ¿Qué otras cumbias traes? ¿Qué cumbias traes? Me imagino que el colesterol, todos los éxitos de Fito Olivares, los Vázquez, Cúbole, los Flammers, los Audios del Ritmo. Ya escucha usted, damas y caballeros. También traemos algunos temas instrumentales de El Rey del Baile, como no pueden faltar. Nelson Cancela, compay. Ya lo escucha usted, damas y caballeros. Y bueno, sus amigos del León del Sabor, Super Show del Sabor y Sonido Disco Dynasty Music, estamos a sus órdenes también. Vámonos con música y esto se llama con Leonardo Valdés. Chipón, chipón, súbele a tu radio. Nos estábamos platicando hace ratito por qué el sax. O sea, no, espérame. No, sí, esa era la pregunta. De que de repente tú notaste que la flauta transversal no era tan comercial, ver una persona solista, tal vez, que tocara la flauta transversal. ¿Algo así? Al menos aquí en la región, te digo, no, la flauta no es tan comercial como lo es el sax. Uh-huh. El sax acopla para todos los géneros y empecé a ver referencias de otros camaradas que tocaban. Una de las mis primeras referencias fue mi amigo Omar Soto, que por ahí lo vi visitando Álamo. Otro camarada que es mi maestro también, él es de Puebla, él es Gilmar, el rey del sax. Sí, lo he visto su publicidad. Yo desde pequeño veía que anunciaron, no, pues se presentará en tal lugar el rey del sax. Dije yo, pues ahora yo también quiero tocar el sax. Ey. Y pues empezamos a buscar dónde aprender. Y yo. Sí, cierto, porque a ver, una preguntota. Obviamente dominas ese instrumento hoy en día, pero al principio sí da trabajo entenderle cómo está ahí. Porque un piano, pero yo soy tecladista, pues de acá para allá, de do, re, mi, fa, sol. Pero ahí veo que pues aplastas unas de arriba y luego otras de abajo. ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil es? Pues como siempre digo, todo depende de lo que, hasta donde quiera tocar uno, sí. Pero de principio déjame decirte que sí batallé bastante, sobre todo para dominar la respiración, porque ya. A lo mejor me preguntaron, ¿qué es lo que te cansa a ti tocar? La respiración la controla el músculo, el diafragma. Es correcto. Y a mí esto me cansaba, me fatigaba, o sea, me llegaba hasta a marear. Porque no tenía la condición, la resistencia. Ya, es verdad. Sí, eso es lo que a mí me batallé mucho al principio. ¿Y a quién más? Bendito Dios, damas y caballeros. Hay Luis de Jesús para rato. Oye, bueno, esa fue una de las preguntas. ¿Cómo fue? No sé. A ver, tu canción favorita. Que tú digas, híjole, lástima que esta canción no es tan conocida. Si yo la toco ahorita, pues igual no me van a aplaudir, o el cliente va a decir, wey, cámbiale esa, no. Porque no cualquiera le gusta esta canción. O tal vez sí es una canción que forma parte de tu repertorio. Pero ¿cuál será tu canción favorita que tú toques el sax y lo puedas tocar una mil millones de veces y nunca te vas a cansar de tocarla o de escucharla? O que tú digas, va a cumplir años alguien, un amigo, una amiga que yo quiero mucho, y le voy a tocar. Ah, oh, traes la favorita Omnitrix, perro. No,
Chico, vamos, así va el meme. O sea, oh, o sea, es de ese nivel la canción. ¿Alguna canción favorita? Una canción favorita de las que toco en el sax. Piel Canela. Piel Canela es un... Originalmente, pues. ¿Que no fue la primera que publicaste en video? Una de las primeras, ya tiene unos años. Ya. Pero este es un tema, y por un lado casi siempre me la solicitan. Y creo que es de las que siempre toco, de mis mejores canciones para meterla en mi repertorio en cualquier evento. La infaltable. Sí. Perfecto. Ahora viene la pregunta, ¿por qué esa canción? Pues es una canción muy romántica. Sí. Muy romántica. Y el estilo, la pista que uso es combinado con algo bailable, así el ritmo cha-cha-cha. Ya, un bolero sabrosón, tropicalón. Pegadito acá. Ah, ándale, ya. Me importa. Es como cuando agarran el güiro, ¿no? Me importa tú y tú y tú. Ah, sí. Creo que Carlos Rivera tiene una versión, creo, ¿no? Ajá. Pero, sí. Bueno, por ahí, alguien tiene una versión así sabrosona. Entonces, Piel Canela. Y la canción que, ay, otra vez me pidieron ese, me cargo, ay, si quieren les devuelvo el dinero, pero no me pidan esa canción. O sea, ¿hay alguna canción que no sea de tus favoritas y que, tócame la de Think It Out Loud de Ed Sheeran, o la de I Really Need The Deep de Adele, o no sé, alguna canción que te digan, ay, ya, por favor, de Whitney Houston, no sé, Forever In Love, dijera el checazo, no sé, alguna... ¿Alguna canción que... Ay, esta no, pero... ¿otra hora extra? No, yo la... ¿Cuántas veces quiere que la toque? ¿Cuál sería la...? Algunas canciones que pues, realmente no son muy de mi agrado. Pero pues a veces hacemos el esfuerzo por el cliente. Al cliente lo que pida, ¿no? Sí. Personalmente de reggaetón. ¿Puedes tocarla de Despacito? Ah, o sea, no, este... Bueno, ¿como cuál de reggaetón? ¿Como cuál? Temas que he sacado así un poquito forzados, pues sí. Ay. De Bad Bunny. ¿Y tu novio no te...? No, esa no. No, esa no. La de... Algo más de sexo. Eres muy bonita, eres muy... No sé ni cómo va esa. A la de... Me queda un por... Pero esa sí, esa todavía pasa. Sí. Bueno, pues sí. Sí hacemos el esfuerzo. De hecho, por ahí, a lo mejor si más adelante estoy pensando... grabar, no sé, un álbum de música, de ese tipo de música. Uh-huh. O sea, yo soy una persona que no me cierro a un solo género, yo soy abierto, claro, a escuchar todo, de todos los géneros, y para, o sea, quiero enseñarles que también toco ese tipo de música. Bueno, hoy nos dedicaste un bolero, el de Joan Sebastián, también la cumbia sabrosona de Nelson Cancela, y bueno, de otros géneros, por ejemplo, en baladas, ¿qué traes en tu repertorio de música romántica, por así decirlo? Roberto Carlos. Ah, que hace rato te estaba diciendo el tema de Cama y Mesa, esa. Mi Mesa, ejemplo. Emociones, Amante de la Antigua. Ah, ándale. Son temas igual románticos. Las son favoritas de... Sí, son favoritas, sobre todo, por ejemplo, para una boda, Cama y Mesa. Amante la Antigua no puede faltar por una boda. Okay. Sí. Es, son como dedicatorios ya. Sí, ya son de ley, digamos. Perfecto. Oye, el guapango de la perra roñosa, hay un guapango que se llama ta 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 ta. Esa no está en, o el querreque, no sé, algún guapango, digo, porque estamos en la zona huasteca. De que las toque yo en eventos, no, hace un ratillo estuve en Casa de Cultura, formé parte de un proyecto de música huasteca precisamente. Ahí sí estuve mucho rato tocando temas como el querreque, la petenera. ¿En el sax? En el sax. Órale. En el sax. Perfecto. Damas y caballeros, en este próximo corte prácticamente ya tenemos que despedirnos, entonces vamos para allá. Bien, amigos ilustres, seguimos aquí platicando con Luis de Jesús, peligroso del sax. Y ya prácticamente estamos despidiendo esta emisión, damas y caballeros. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Yasmín Santiago, hoy sí se vendió el programa. ¡Qué bárbaro eres!
Sí, no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos para despedir, para leer todos los comentarios o a todos los usuarios que todas las personas que se conectaron con nosotros aquí en la transmisión Facebook Live. Mi querido Luis de Jesús, ¿qué te parece si nos despedimos con una canción? ¿Qué te gustaría dedicarnos? Algo para los amigos aquí de Tuxpan, yo sé que son salseros. También un saludo ahí para la Orquesta Sincopados y para los amigos de ahí, Candela. Ese temita se llama La Cita. Ahí está, damas y caballeros, mi querido Anadir Guadalupe, el líder del grupazo Ay Candela, Ay Candela. Y también un saludo para todos los integrantes, grandes amigos también, nuestros amigos de Sincopados, Germaín, El Pollo, Pablito, que nos ha acompañado con las congas aquí en el León del Sabor. También, bueno, pues la gran mayoría de ellos ha participado con nosotros. Y bueno, muchas gracias, amigos sincopados, por ese apoyo. Familia, desde la cabina de controles nos acompañó Martita Gómez, con mucho gusto, con mucho agrado. Y Luis de Jesús, aquí en el saxofón, el invitado de hoy para la charla de miércoles de charla. Y de este lado del micrófono, tu servidor, Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. Gracias, mi querido Checazo Alvaradazo, aquí por tus comentarios. Y damas y caballeros, nos despedimos. Se llama La Cita con Luis de Jesús, Peligroso del sax.
Bien, damas y caballeros, ahí quedó el éxito de la cita. Mañana tendremos Jueves de Bendición con el pastor Samuel Santos del Centro Familiar Cristiano, la Comunidad Cristiana Mesón. Damas y caballeros, gracias. Vientos. Mi querido Luis, ¿podemos repetir los números de contrataciones, por favor? El celular para contrataciones, redes sociales. Estamos a la orden, 765-765-114-4778. Su amigo Luis y Jesús, el peligroso de Sax, estamos a la orden también. Perdón. Redes sociales, Luis de Jesús y el peligroso del Sax. Perfecto, damas y caballeros. Y recuerden, ahí están para muestra. Ustedes ya escucharon aquí en el programa. Pero si usted quiere ver cómo es el show, cómo va vestido, cómo va caracterizado, cómo se presenta él en los eventos, ahí están los videos, ya sea en YouTube o en sus redes sociales. Familia, tengan ustedes una excelente tarde. Y ya lo saben, que tengan una, ¿cómo se dice? Aunque al rato no sea Navidad, que tenga usted una noche buena. Active su modo feroz, póngase dinámico, enérgico, activo y optimista. Recuerde que el día todavía no termina. Así que vamos por ello, campeón. Si usted todavía no es quien quiere llegar a ser, vámonos, póngalo en la mente y el universo conspira para que suceda. Pero recuerde siempre que 1% de inspiración y 99% de transpiración. O sea, hay que sudar, hay que esforzarse. ¿Sale? Bueno, sean felices, familia. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde en Gruperísimo y a las 5 de la tarde en El Rugido Feroz. Mañana Jueves de Bendición. Bye. Bueno, familia, terminamos aquí, ya despedimos el programa en radio y ahora estamos despidiendo en el video. Mi querido Luis, un consejo para los muchachos, los jóvenes que quieran incursionar en el saxofón, por ejemplo, o que se quieran dedicar a una actividad artística. Estuviste participando con Casa de Cultura y pues imagino que conociste muchos jóvenes que ejecutaban infinidad de instrumentos, ¿no? Algunos otros. Pero, ¿qué le puedes decir tú que hoy ya participas en eventos? Ya digamos que pues, lo que un día tú dijiste, quiero tocar en eventos, y ahora ya te dedicas a esto. Cuentas con tu propio equipo, ya no dependes prácticamente de nadie. Yo tengo mis propias cosas, mis aparatos. ¿Qué le puedes decir a un muchacho para inspirarlo? Alguien que diga, híjole, que por ejemplo vaya la chofis de él, no sé, la chachis o como se llama, oye, es que un grupo necesita un saxofonista, vamos. No, o sea, hay personas que se pueden quedar en el no. ¿Qué les podrías decir para inspirarlos? Pues a los jóvenes que intenten, o sea, no se pierden nada y pueden ganar mucho. Y también, pero más que nada, un consejo a los padres, apoyar a sus hijos en lo que ellos quieren ser. Es muy importante siempre el respaldo de los padres, porque al final de cuentas, pues él será, pues es para que sea feliz, o sea, él será feliz con lo que quiere ser. Más importante que él sea feliz siendo lo que quiere ser, que los padres quieran que él sea lo que ellos quieren. Es correcto, no puede ser el hijo una copia de lo que es el papá, sí. O lo que es la mamá o una hija, sino el hijo tiene que elegir su propio camino y no que los papás le estén imponiendo, ¿no? En este exactamente caso. Bueno, damas y caballeros, que tengan excelente tarde y compartan el video. Aquí estamos a sus órdenes, Luis de Jesús, peligroso del sax, su servidor Cristian Rodríguez, Super Show de Sabor. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!